The SEED Alliance Gender Empowerment and Innovations Awards are supported by IDRC and the Regional Internet Registries. Promoting gender equality is a smart development policy. A variety of approaches mediated by internet technologies are in process across the Global South to close the gender gap from education and training opportunities to the provision of employment and leadership development pathways. Digital technologies offer women and girls the means to imprint from the design of the services and applications all the way to the delivery and use. A vision of a future where equal access and equal opportunity is the norm. Organizations that work to further the Sustainable Development Goals agenda, such as the SEED Alliance partners, understand the importance of achieving greater gender equality across the internet that serves every aspect of our, so that all the SDGs and SDG 5 in particular may be accomplished faster and endure over time. The Gender Empowerment and Innovation Award winners for 2018 are working to scale up digital innovation, focusing on gender equality and fostering women's leadership in the internet for development sectors. Videos from winners. La SIC, dans la mise en œuvre de son projet clé, a initié la GIDAS. Le projet clé consiste à redynamiser le système éducatif dans le moyen secondaire en favorisant l'intégration des TIC dans les enseignements et apprentissages. La GIDAS, journée d'animation scientifique, une compétition nationale entre les clubs scientifiques du Sénégal à l'usage des TIC dans toutes les épreuves d'évaluation. Grâce à des tournées préparatoires, la SIC arrive aujourd'hui à former. Depuis 2014, plus de 1600 élèves et plus de 400 enseignants via sa plateforme www.foad.astic.com. Le projet clé contribue à la démocratisation, à l'accès au contenu pédagogique et à l'usage des TIC dans un cadre d'inclusion. Hola, mi nombre es Carmen Alcázar y coordino Editatona. Wikipedia, como casi todo en la sociedad, sufre de una brecha de género y de machismo. Lo podemos observar en el número de colaboradoras. De cada 10 wikipedistas en el mundo, solo una es mujer. En la cantidad de artículos que se escriben en la enciclopedia libre, en la Wikipedia en español, únicamente el 12% son biografías de mujeres. Cuando leemos artículos sobre mujeres en Wikipedia en español, podemos encontrar algunos sesgos machistas, sexistas y que reproducen los estereotipos de género. Editatona surge en la Ciudad de México en 2015 como un esfuerzo para acortar esta brecha de género y para escribir más biografías de mujeres. Son talleres exclusivos para mujeres en donde aprendemos a editar Wikipedia y a redactar los artículos con una perspectiva de género. Desde 2015 a la fecha se han hecho más de 50 editatonas en 12 países de Iberoamérica y esto ha ayudado a cortar la brecha de género en Wikipedia. Nuestro objetivo es que en 2019 dupliquemos el número de editatonas para hacer una Wikipedia más inclusiva. Gracias por su apoyo. El proyecto Promoviendo Carreras de TICs en Adolescentes de Secundaria en Uruguay tiene como objetivo principal acercar aspectos de las tecnologías de la información y la comunicación a estudiantes mujeres de secundaria, tanto de liceos públicos como privados, en particular de ingeniería en computación y eléctrica, buscando desmitificar los estereotipos de estas áreas y disminuir la brecha de género existente. El proyecto inició en el año 2016, incluyendo actividades dirigidas a grupos de adolescentes mujeres de liceos y escuelas técnicas y actividades de reflexión dirigidas al público en general. Sin embargo, la actividad principal que venimos llevando adelante desde ese momento se enfocó en la creación y dictado de talleres de robótica, circuitos y software geográfico en instalaciones de la facultad en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC.
Y la consigna es abrir las puertas de las universidades y las empresas a las chicas para que puedan tomar contacto con lo que se hace en ciencia y tecnología, en particular en el área de las TICs. Las chicas no son en general igualmente motivadas a interactuar con elementos del área. Por eso nos parece importante que puedan venir y participar en los talleres de Aprender Haciendo para tomar contacto con ellos. My name is Duza. It means angel. Them seem to be a light path that girls are traditionally expected to take, but I'm a Thai-ish girl and I'm on a different path. The Thai-ish girl program, or THG for short, uses technology as a way of building leadership and availability in girls. We learn all about different computer programs, the clock, blogging, coding, and how to use these in our communities. Our THG teacher, Paul, was an inspiration to me. I admire her so much. She had those special qualities that make a modern girl's role model, and she was definitely mine. For my community project, I designed a program to help primary school teachers keep electronic records of their students and use the web to design lessons and new activities. In 2017, I applied to become a master trainer like my role model, Paul. Now, when I'm training, I have this feeling inside telling me that this is what I meant to do, that this is my path.